fácilmente río, fácilmente lloro soy. Así de pequeño, más potente que un ciclón. Con la fantasía y con la imaginación. Como si fuera mi propia casa. No saben la emoción que tengo de este reencuentro de Pequeños Gigantes, volver a ver a algunos de los chicos que no veíamos hace tantos años, unos 30 y pico años. Ahí está Gastoncito, que es su madre. Gastón entró muy niño, su mamá era nuestra vestuarista, Mónica Velandia. Israel Sánchez, que hoy en día es un gran director. Israel también entró muy chiquitico, en un momento también fue nuestro coreógrafo. Gonzalo Escobar, que está por allá. Gonzo, Coco, véalo, porque yo digo Coco, vea. Y al lado está Anderson. Anderson fue el que nos hizo el arreglo de esto que estamos preparando. Un popurrí increíble con las mejores canciones de Pequeños Gigantes. Y estamos grabando, hay unos que viven en Italia, hay unos que viven en Estados Unidos. Cada uno está grabando en su país. Y luego vamos a hacer toda la edición. Les tenemos una sorpresa divina. Los quiero, amores. Bueno, teníamos un gordito que era encantador, era gordito, gordito. Hoy vive en los Estados Unidos, es un gran diseñador, vive en Miami, diseñador de interiores. Quiero que lo vean, por favor. Hola, ¿cómo están? ¡Mi Nelson, hermoso! ¡Mi Jane! No, este reencuentro ha sido divino. Él se vino de Miami a grabar hoy con nosotros. Carolina Sabino está en Ecuador, nos va a mandar sus pedazos. Juanita, bueno, todos, estamos emocionadísimos. Hola gente, ¿cómo están? Estoy por acá en el Parque de los Periodistas. Estoy en un proyecto muy bacano que más adelante se van a dar cuenta, que fue otra generación de las mías. No de generación, generación de las mías. Así que, surprise. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo, un beso y que Dios los bendiga. Bye. Pequeños gigantes, sembradores del amor, parientes del viento y de la flor. Dueños del futuro, la esperanza y la ilusión, el cuerpo pequeño y gigante el corazón. Fácilmente río, fácilmente lloro y soy. Así de pequeño, más potente que un ciclón. Por la fantasía y por la imaginación, como si fuera mi propia casa.